Radio. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan. 8 de la mañana, 49 minutos, Lur. Actual temperatura en la ciudad es de 19 grados y humedad 88%. Para comunicarse con nosotros, lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas 485-220 o a nuestro contestador 483-583. También por mensaje de texto y WhatsApp al 1546-9560. Vamos a comenzar con el repaso de lo que ha dejado la lluvia el fin de semana. Y por eso lo tengo en línea a Oscar Pellegrini, el director de operaciones de Defensa Civil, con quien estoy en comunicación a través de tu radio. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día, Danilo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿te secaste un poco? ¿Eh? ¿Te secaste un poco, digo? Sí, más o menos. No el bolsillo, ¿eh? El bolsillo no, porque viste que lo del bolsillo, el bolsillo seco es como algo común ya, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Ya la gente ni se preocupa si tiene un agujero en el bolsillo o algo, porque no tenés nada para ponerle, es más o menos lo mismo, ¿viste? No es exactamente lo mismo, total no hay problema, no hay nada. Ya ni que las monedas se te caigan es un problema. No, y me la llevas porque no te alcanza. Nada. Es así. Bueno, Oscar, danos un panorama de lo que ha sido este fin de semana, por favor. Bueno, cayendo en su totalidad, 73 milímetros aproximadamente, si sacamos un promedio, porque fue muy dispar la tormenta en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. O lugares que hubo mayor cantidad de afluencia, calculás que el día, si nosotros llevamos 25 milímetros acá y 50 y pico en la Cambicha, el informe que tenemos, por eso es muy, fue muy dispar en las zonas. También dicen que fue en la zona de, al fin hay mayor cantidad de caída de agua que acá. Claro. Eso es lo que está, más o menos lo que se está viendo, ¿no? Pero bueno, tomemos como un parámetro unos 73 milímetros para alzar. Oscar, con respecto a esta lluvia, ¿ha dejado algún pedido de auxilio, gente evacuada? Sí, no, evacuados no. Hubo sí pedidos de auxilio acá en la ciudad, tuvimos dos pedidos y uno en Alsina. Ajá. El de acá fue subsanado por el personal de municipal a cargo de Sebastián Vicente, y en Alsina trabajó bomberos de Alsina y fue notificado el Ciudad Social de la ayuda que debían darle a las personas. ¿El de Alsina puntualmente por qué fue, Oscar? Por ahogamiento de una casa. ¿Una familia? Una familia, sí, ahogamiento de una casa. Nosotros nos informa Damián Spacher, nosotros se lo comunicamos directamente al responsable de la Ciudad Social, que este fin de semana era María Laura. Ajá. Y ya ellos se encargaban de salir acá, tanto en la calle Giralde, me puedo acordar la otra calle, que fueron los dos pedidos que hubo, concurrió el personal municipal. Y sí, debo de agradecer, el transmitir el agradecimiento de la señora de la calle Giralde, que llamó nuevamente al cuartel de bomberos agradeciendo el trabajo que hicieron los chicos que fueron. Los cuales trabajaron, inclusive los señores se quejaban de que no tenían los elementos como botas y demás para trabajar en el bosque. Ajá. Ellos mismos le vaciaron, abrieron unas zanjas que eran las que estaban tapadas en la parte de atrás de la casa, que es lo que provocaba que se inunde la vivienda. O sea que todo fue por anegamiento, digamos, el problema que se... Todo que... por anegamiento y por desagües, ¿no? Vos dijiste algo muy interesante de lo de la basura ahí. La gente saca la basura el día sábado, sabiendo que el sábado no hay recolector de residuos, no hay recolección hasta el día domingo. Claro. Cualquier problema que surja, eso te tapa una boca. Y está bien, me podés decir, bueno, falta mantenimiento, falta esto, falta aquello, todo lo que vos quieras. Vos fijate en la calle, en la esquina de Pringles y Malavia, sí. Estuvieron tratando de retirarlo a Mario con el personal y necesitaban una máquina. Estaba marcada la obra. Se dio y cayó un tambor de 200 litros que señalizaba dentro y quedó tapado en el caño. Lo vi. ¿Tapado en el caño? Lo vi. Bueno, ahí necesitaban hacer un trabajo más amplio. En ese lugar estaba puesto una tarima, bueno, el tambor fuera del lugar posible, alguien lo corrió, lo colocó y el tambor cayó. Por eso te digo, fue mucha la cantidad de agua caída, que puede faltar
mantenimiento de los desagües, sí, o demás. Pero también hubo mucha negligencia de parte de la gente. Fundamentalmente lo que te comento, y yo lo veo acá sobre la calle donde yo vivo, que la gente sale a la basura el sábado al mediodía. Claro. Y esa basura va a quedar hasta el sábado de la noche. Llueve, se cae, los perros rompen y empieza el gran problema. Si no nos cuesta, no tenemos tanto problema en dejarla desde el día sábado hasta el domingo, y sacar el domingo cuando pasa a recoger el perro. Oscar, ¿y esta familia ya fue, digamos, asistida por lo que nos estás diciendo? ¿Y las de aquí de Varadero, los dos pedidos, también, por qué también fueron por lo mismo? Por anegamiento los dos, y los dos fueron asistidos. En corto. Pero las personas no abandonaron las casas, digamos. No hubo... si bien estaba previsto lugar de alojamiento, y también quiero agradecerle al profesor Mandel, que me llamó a nivel comisario las tormentas grandes, que tenía a disposición todas las escuelas de Varadero y que estaba notificado el Consejo Escolar para poder utilizarla como centro de evacuación de ser necesario. Porque como perfilaba la tormenta y como llovía, ¿ustedes pensaron que iba a ser mayor tal vez el daño que iba a causar? Muchísimo mayor. Nosotros estábamos con este problema, y yo creo que te lo comenté el sábado ya directamente. Sí. En lo que tenía que venga. Luego de lo que había sucedido en Rosario, esa tormenta venía bajando. Hubo momentos que las imágenes satelitales que recibíamos eran bastante, bastante complicadas. Y vos, si vos te fijás, los alertas a corto plazo que se pasan en una tormenta, cuando se espera una tormenta fuerte, te pasan uno y a las 3, 4 horas te pasan otro, sí te pasan. Ayer en una hora tuvimos 3 a corto plazo, puntualmente para Varadero, lo cual nos perfila una tormenta muchísimo mayor, y gracias a Dios nos sucedió, con vientos, ráfagas, granizo, fuerte actividad eléctrica. Que eso es lo que más o menos estábamos, para lo cual estábamos preparados y estábamos esperando, ¿no? Claro. Oscar, se ha hecho, ver cada una de las calles y saber cuál es la mayor problemática que se tiene, la obstrucción de desagües y demás. ¿Tenés conocimiento si la Secretaría de Servicios Públicos ha planificado alguna limpieza durante toda esta semana? Porque digo, venimos de una sequía y hoy el cambio en el clima se va dando. Sobre todo hay que ir pensando en el futuro y en los próximos días que va a pasar también con la lluvia y lo que permita un día que no llueva de poder realizar estas tareas. ¿Tenés conocimiento si se van a hacer y qué se va a hacer? Sí, Sebastián Vicente estuvo recorriendo ayer, viendo los lugares puntuales y viendo qué tipo de obras se pueden hacer, más la información que nosotros les pasábamos, ¿no? Ajá. Así que calculo que debe estar haciendo un bosquejo de trabajos a hacer según las necesidades y las mayores urgencias, ¿no? Oscar, ¿qué sabes respecto del servicio eléctrico que también estuvo o afectó en algunos lugares a los vecinos? Sí, también fue por la caída de algún de alguna rama o algún conector que tuvo problemas, pero fue rápidamente solucionado. No tuvimos los problemas como en las tormentas anteriores, que eran grandes extensiones o varios barrios que quedaban sin suministro de luz. Ajá. El alumbrado también, que en la zona céntrica que está afectado, ¿es por todo lo mismo, digamos? Es todo lo mismo. Algún conector que ha salido de funcionamiento, o algún cable abastecedor que lleva a la línea, que también ha salido de servicio. No te olvides que la conexión de en columnas, muchas son aéreas, hay pases aéreos hacia los conectores. Así que bueno, eso ya estaba trabajando anoche Mario con su personal. Lo que sucede es que se abocaron también a las tareas de supervisión y revisión de los domicilios que solicitaban ayuda, ¿no? Claro. Oscar, los alertas han cesado para este día, ¿verdad? Sí, llegó un cese de alerta a la madrugada, que ya fue publicado y notificados todos del cese de los alertas para el norte de la provincia de Buenos Aires. No obstante, van a continuar la lluvia y las condiciones de clima inestable. Ajá. Para hoy y mañana. Hoy y mañana.
Sí, el panorama nosotros tenemos hasta fin de semana, pero bueno, yo te digo hasta hoy y mañana, prefiero el miércoles dar. Porque esto es como ir evaluando el día a día con el clima, ¿no? Exacto, si bien la perspectiva quincenal que tenemos es complicada, nosotros preferimos situándolo cada 2 días. Oscar, ¿algo más que nos puedas agregar del informe? No, fundamentalmente el tema de la basura. Felicitarle a la gente que tenga bien que los días sábados no sacar la basura. Te dejo un abrazo grande, gracias como siempre por la gentileza, No, por favor, absorbe. La palabra de Oscar Pellegrini, el director de operaciones de Defensa Civil, hablando con nosotros. Enseguida vamos a escuchar también a los vecinos y a los que nos quieran contar y darnos sus opiniones, los que quieran hacer algún reclamo, que nos quieran contar cómo está su barrio hoy y lo que ha sido también el fin de semana, lo pueden hacer a través de qué números, Lur. A través del 485-220 nos pueden enviar su mensaje de texto y WhatsApp.